chicas, hoy les voy a enseñar cómo hacer canastas de chocolate. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, para eso vamos a necesitar papel para muffin, para el relleno bizcochuelos cortados en cuadrados y frutillas cortadas en cuadrados. Bueno, para eso vamos a necesitar también chocolate a baño María para hacer la canasta. En mis otros videos ya te he enseñado cómo hacerlo. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a poner todo el chocolate en el papel y vamos a empezar a girarlo. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a poner otro poco más. Bueno, recuerden chicas, suscribirse a mi canal para ver mis otros videos. Gracias. Bueno, y ahí empiezan a girarlo y a girarlo. Una vez que ya los tienen todos de esta manera, así, bueno, lo van a llevar a la heladera por 40 minutos hasta que se vea que esté duro. Entonces acá ya lo tenemos terminado. Ahora les voy a mostrar cómo quedó. Traten de sacar despacio. Despacio para que no se les rompa. Así les tiene que quedar. Miren qué lindo. Bueno, acá está. Ya terminado. Y ahora vamos a pasar al relleno. Van a empezar a poner los pedazos de bizcochuelo. Como ustedes quieran, decoren. Si ustedes quieren poner otra cosa, pueden poner otra cosa. Pueden poner helado o lo que ustedes prefieran. Yo en este caso les puse esto, bizcochuelo. Y bueno, van rellenando uno por uno. Bueno, acá yo ya terminé de rellenarlo y ahora vamos a empezar a poner la crema de leche. Vamos a decorar así, de esta manera. Y listo. Vamos al otro. Y ahí está. Entonces yo acá ya me adelanté y ahora voy a pasar a decorar con las frutillas. Estos son muy lindos, sirven para toda ocasión. Baby shower, cumpleaños, un montón. Bueno chicas, espero que les haya gustado, inténtenlo de hacer y mucha suerte. Bueno, para eso te voy a pedir tres cosas. Suscríbete a mi canal, dale un me gusta y compartilo, así subo más videos. Gracias.